En 1920, Manuel Estrada Cabrera es declarado mentalmente inestable e indigno de ser presidente. El pueblo lo obliga a renunciar. Esta revuelta acabó con una de las dictaduras más largas y opresivas de la historia de Guatemala. La crisis, sin embargo, se hace cada vez más complicada, y luego de 10 años de inestabilidad política, se convocan a nuevas elecciones. En 1931 es electo el general Jorge Ubico, un militar y político que cuenta con mucha popularidad entre la población, ya que en ese entonces se pensaba que lograría levantar al país. Sin embargo, terminó siendo un dictador opresivo que beneficiaba a empresas extranjeras mientras explotaba a los trabajadores nacionales. En 1943 es electo fraudulentamente por tercera vez. Un año después, en 1944, se desata una revolución. El general Ubico se mantuvo en el poder por 14 largos años, de 1931 a 1944. La juventud alzó su voz y se movilizó. Estudiantes y profesionales universitarios, maestras y maestros, protagonizaron jornadas cívicas enfrentando con valentía la represión ubiquista. En las calles se celebró la renuncia de Ubico el 1 de julio de 1944. Era el inicio de una época de libertad y esperanza para Guatemala. Fue el amanecer de una democracia. El periodo presidencial de Arévalo fue uno muy popular entre el pueblo, tuvo un carácter reformista y con un gran énfasis en la educación y en los obreros. Arévalo reconsolidó la libre expresión y la libertad de prensa, creando una clase de renacimiento literario durante la época. Impulsó la expulsión de grandes empresas internacionales y formuló un código de trabajo. Esto creó conflictos específicamente con la United Fruit Company, American World Airways y Electric Bond and Share. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flexible. Es importante recordar que esto se llevó a cabo durante la Guerra Fría y su gobierno suponía una gran amenaza para Estados Unidos y el grupo capitalista. El gobierno de Arévalo fue seguido por Jacobo Arbenz Guzmán. Él continuó con el objetivo de Arévalo de crear una independencia económica para el país. Se propuso entonces acabar con el monopolio de la United Fruit Company por medio de una polémica reforma agraria. Esto no alegró a los conservadores y al gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, en 1953 la CIA planea intervenir en Guatemala. Un grupo liderado por Castillo Armas y Miguel Ydígoras posteriormente se unió a la CIA para tachar al gobierno de Arbenz como comunista que por consiguiente atentaba con la democracia. Para retener estas amenazas, Arbenz pidió ayuda al Consejo de las Naciones Unidas. En 1954 es tanta la presión que Jacobo Arbenz Guzmán renuncia a su puesto y el país queda en manos de los contrarrevolucionarios Castillo Armas e Ydígoras. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo,
para luego tener un golpe de estado fallido y otro más violento donde se crean los grupos guerrilleros MR-13 y FAR. Aún así, todo se mantuvo en una relativa calma, hasta 1963, donde el presidente Ydígoras permite que el exiliado expresidente Arévalo regrese a Guatemala. Pero el ministro de Defensa, coronel Enrique Perlata Azurdia, no está de acuerdo con esta decisión y da un golpe de estado al presidente, derrocándolo y anulando las elecciones de ese año. El ejército toma posesión del estado y disuelve el Congreso. Desde 1963 hasta 1986, la mayoría de los líderes políticos venían del ejército y eran militares. Fue un tiempo donde el principal objetivo era extinguir los movimientos comunistas que se estaban organizando en la población. Esto liberó una guerra interna que terminaría por violar muchos derechos humanos y principios democráticos. Este fue el inicio del conflicto armado interno. Los años 70 fueron años de crisis económicas y también de mucha involucración de Estados Unidos en Latinoamérica, como el famoso Plan Cóndor. También fue una época muy dura para los indígenas y los obligó a exiliarse. La guerrilla se hacía más fuerte, el ejército más duro y las confrontaciones más violentas. Sin embargo, no todo era regresivo. En estos años, el movimiento feminista florece en toda Latinoamérica y muchas autoras publicaron sus obras en 1980. Como la peruana Isabel Allende, con La Casa de los Espíritus, o como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. En las elecciones de 1982 hubo un fraude electoral, lo que hizo que algunos grupos intentaran hacer golpe de estado, y así evitar que otro militar llegara a la presidencia. Sin embargo, esto no impidió que el ejército se hiciera cada vez más fuerte. Al contrario, fue el periodo más grande para el ejército, ya que el general Ríos Montt de la Junta Militar asumió el puesto. Luego de su primer año, muchos temían que fuera a ser un futuro dictador. Y así fue. Montt, en general, todos los presidentes de la época del conflicto armado en Guatemala se volvieron dictadores militares. Esta guerra civil dejó al menos 200.000 muertos, en su mayoría indígenas de las zonas rurales, y al menos 50.000 desaparecidos. El país continuó en este estado hasta 1986 con la elección de Vinicio Cerezo, primer presidente civil electo desde 1966. Fue un proceso largo y los líderes recibieron mucho apoyo de las Naciones Unidas. En 1996, finalmente, en la elección de Álvaro Arzú, se logró firmar la paz y solucionar el problema de tendencia de tierras junto con COPAS y URNG. Hay que tener en cuenta que durante el conflicto armado la literatura o cualquier otra forma de expresión artística fue suprimida. Los líderes de la época comprendían que las guerras no solo se ganan con armas, sino que también con palabras, y por eso temían de ellas. Fue hasta unos 2 o 3 años luego de la firma de la paz donde las historias sobre la guerra pudieron ser publicadas,
Obras de todo tipo con temática del conflicto armado surgieron luego de estar muchos años silenciados. Poesía no se queda atrás cuando se habla de temas políticos. Uno de los poetas más célebres de Guatemala, Manuel José Arce, tiene unos 5 poemas que hablan sobre las dictaduras, la figura de general y la vida en el campo durante la época. General, no importa cuál, da lo mismo, es igual. Para ser general, como usted, general, se necesita haber sido nombrado general. Y para ser nombrado general, como usted, general, se necesita lo que a usted no le falta, general. Usted merece bien ser general. Llena los requisitos, general. Ha bombardeado aldeas miserables, ha torturado niños, ha cortado los pechos de las madres rebosantes de leche. Ha arrancado los testículos y lenguas, uñas, labios, ojos y alaridos. Ha vendido mi patria y el sudor de mi pueblo y la sangre de todos. Ha robado, ha mentido, ha saqueado, ha vivido así, de esta manera, general. Antes de la firma de la paz, muchos de los literatos exiliados publicaron obras desde el extranjero, ya que cualquier pieza crítica era como un pasaje para ser perseguido y fusilado. Por ejemplo, Santiago López Aguilar, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, escribió su libro Las clases sociales en Guatemala, donde hablaba de la problemática de tierras. Por ello fue secuestrado, torturado y asesinado. En 1995, el exministro de la Defensa en tiempos de Vinicio Cerezo se convierte en el primer militar en publicar un libro de esta naturaleza, bajo el nombre de la guerra a la guerra. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Pero tal vez la pieza literaria, el informe literario más importante de nuestra historia, es el libro de Monseñor Gerardi, Guatemala nunca más. La señalito a punta de navaja, prima sobre la pared. Un escrito que en 3 partes narra todos los crímenes del Estado y aspectos psicosociales de los hechos, sus efectos en la población y el análisis detallado de los sucesos, masacres y estrategias de represión. Gerardi fue asesinado 2 días después de su publicación, en 1998. Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz, que no lo escuche la novia, que no salga la luna, no. Que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Con tus ojitos, prima, prima.
Antes de hacer este documental, tuvimos la oportunidad de hablar con el padre Ricardo Falla, autor del libro Masacres en la Selva. Una narración sobre muchos hechos violentos acontecidos en Quiché durante el conflicto armado. Cuando le preguntamos sobre la razón por la que escribió el libro, él nos contestó con una afirmación que básicamente resume todo acerca de la naturaleza de la relación entre un contexto histórico y una obra literaria. En sus palabras, la mente es como una esponja. Absorbía todo lo que me contaban, todo lo que miraba, todo lo que sucedía. Pasé mucho tiempo así, hasta que hubo un punto en el que ya no podía absorber más y tuve que escribir. Generaciones. No olvidemos este periodo de la historia. No ignoremos todo lo que tuvieron que vivir nuestros padres, nuestros abuelos. Este año son las elecciones y el futuro de nuestro país está otra vez en juego. Pero, ¿cómo pretendemos saber qué es lo mejor para nuestra patria si ni siquiera conocemos su pasado y los errores que se han cometido durante su existencia? Porque, como dicen los versos de Humberto Acabal, Kokureka, kintzolkomi rinupe, shahewa kinnaatisa hunhasach, wetashata kolon kimbin chonowach, kinkowin nekuri, kimbichawe, hasri, riucholah, risachibal holomah. De vez en cuando, camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido.